En Maono Store ya tenemos un nuevo domicilio para servirle mejor, Callejón Oaxaca B y 26, donde le ofrecemos mejores precios, mejor imagen y más productos, porque nos importa darte lo mejor. Síguenos los pasos. Maono Store. Obtén tu crédito en tan solo 15 minutos y llévate un plan Telcel, así como un equipo de aire acondicionado de 36 y 48 meses. Renueva tu hogar Infonavit, tramita tu crédito desde 4,000 hasta 40,000 pesos. Contamos con los mejores créditos en Maono Store, Callejón B y 26. Teléfono 536-7447. Si vives o visitas Puerto Peñasco, ven y disfruta del mejor ambiente en la ciudad. Relájate y diviértete en Changot Bar, que siempre te ofrece la mejor diversión, botanas y los mejores cócteles. Disfruta de nuestras noches, jueves de rock en español, viernes y sábados, noches pa' changuear y domingos de NFL. Estamos en la zona hotelera, en la entrada del Sonora en sí. Ven y disfruta. Comer en Restaurante Ramón es como seguir comiendo en casa, y es que en la cocina de Ramón se conserva el gran sazón hogareño. Para ti, si eres fuereño o de aquí de Puerto Peñasco, riquísimos desayunos, desde unos huevos rancheros hasta unos omelets, o qué decir de un bistecito ranchero. En Restaurante Ramón, nuestro cliente es primero. En la cocina de Ramón, desde que llegue en su camioneta, ya viene saboreando el riquísimo pollo a la tocineta. Pruebe nuestro estupendo buffet. Restaurante y cocina de Ramón, en el Sonora en sí y en el centro, en Simón Borúa y Francisco González Bocanegra, aquí en Puerto Peñasco. Lo esperamos. Amigos aficionados de Béisbol Caliente, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Munchies Sport Bar, donde tenemos el honor de contar con la presencia de Aarón Sillas Alcaraz, el mismo que fue el que decidió el Juego de Estrellas el domingo pasado, el jugador más valioso del Juego de Estrellas. Y anoche, en un maratónico juego de 12 innings, fue también el héroe. Al parecer le gustó ya vestirse la toga de héroe. Y bueno, es un placer para Béisbol Caliente tenerlo aquí con nosotros. En unos instantes más lo estaremos entrevistando para que usted conozca parte de su vida deportiva. Sí, porque de su vida personal ahí no nos metemos. Así es que de su vida deportiva y dónde inició, quién fue el que lo inspiró, etcétera, etcétera. Y a dónde piensa llegar la carrera de Aarón Sillas. Por lo pronto, amigos aficionados, quiero informarles que allá en Ensenada, Baja California, en el Antonio Palacios, al arrancar la segunda vuelta de la Liga Norte de México, Tijuana y Ensenada se liaron en otro duelo más, y siguen los marineros de Ensenada con la jetatura sobre los Toros de Tijuana, a pesar de la gran temporada que están teniendo los Toros. Volvieron a vencerlos ahora por marcador de 8-3 allá en el Parque Antonio Palacios, decíamos, donde por cierto se liaron en un gran duelo de picheo el tremendísimo Enrique Quintanilla y por los locales Elliot Bracamontes. Las acciones comenzaron en el segundo episodio cuando Julián Castro conectó sencillo, Oscar Lemus, también sanluisino, recibió pasaporte y Moisés Amao recibió órdenes de sacrificio y se envasó en error defensivo del equipo de los locales. Ya con las bases llenas, Abraham Ramos colectaría rola para doble play, pero en los spy de Julián Castro llegaría la carrera de la quiniela. Después el pila Asael Sánchez con un sencillo productor que partió el diamante en dos, puso la pizarra 2-0. Pero los campeones de la Liga Norte de México respondieron en el quinto episodio con un rally de 4 grandes carreras. Los marineros pondrían la pizarra 4-3, ventaja que ya no dejó de ir. Después de la ofensiva porteña realizó un rally de 3 carreras en la séptima entrada con jonrones espalda con espalda, uno de ellos de 2 rayitas del venezolano Marco Becchionacci, y enseguida la botó el receptor Juan Aguilar para dejar la pizarra final 8-3. La victoria fue en relevo para Jesús Beltrán, 2-0 en un episodio lanzado donde no permitió imparables ni le hicieron carrera. La derrota fue al récord de Enrique Quintanilla, que pone sus números en 4-3.
Lanzó 4 entradas y 1/3 para 4 imparables, 5 carreras y ponchó a 3. Lo relevaron el debutante Arturo Mejía, Román Rivas, que fue el que aceptó el par de cuadrangulares, y terminó Aldo Rodríguez. El bullpen de los marineros Gonzalo González, Gabriel García, Reyes Dorado y Fernando Gutiérrez lucieron hermético y silenciaron la gruesa artillería fronteriza, que terminaron como líderes de la primera vuelta. Los mejores por los locales, los marineros fueron Uriac Márquez de 2-2 con un cuadrangular, Luis Bernal de 4-2, Juan Aguilar de 4-1 con otro vuela cerca y Marco Becchionacci con un cuadrangular, su número 11 de la temporada, para afianzarse como líder temporalmente en este valioso departamento. Por los toros, Julián Castro de 4-2 con doblete, Oscar Lemos de 3-2 con una producida y el hidrocálido Asael Sánchez de 5-2 con una carrera producida. Nos vamos entonces al siguiente resultado de la Liga Norte de México, amigos aficionados, donde por cierto los cerveceros de Tecate estaban recibiendo a los aguiluchos de Mexicali. Inician esta segunda vuelta los cerveceros con el pie derecho, ganando el primero de la serie a los aguiluchos al son de 6 carreras por 4, con una excelente salida del pitcher dominicano Arturo Laurencio, y un buen bateo de los cerveceros fue suficiente para ganar este partido. En la tercera entrada el equipo de los aguiluchos anotaron la carrera de la quiniela con un triple de César del Ángel, avanzando en wild pitch. En la misma entrada el equipo del Pueblo Mágico, el equipo de Tecate, respondieron con 3 carreras. Abel Mendoza, el de Navojoa, Sonora, Héctor González, el de los Mochis, Sinaloa, anotaron sencillo. A Luis Reyes le regalaron la base por bola y con un hit de Daniel Sánchez entrarían 2 carreras. Y para terminar el rally en esa entrada, Ismael Martínez colectó un fly de sacrificio para anotar la tercera carrera de los cerveceros. En la quinta, 2 dobles, primero uno de Héctor González y luego de Luis Reyes, anotaron la cuarta. Y enseguida, Dani Sánchez colectaría otro sencillo para poner la quinta anotación. Y en la sexta entrada, Abel Mendoza entraría home con un sencillo de Luis Reyes. Los aguiluchos intentaron reaccionar en la séptima, octava y novena, pero se quedaron cortos con una carrera por entrada, pero no fue suficiente con la buena salida de los relevos cerveceros. El pitcher ganador fue Arturo Laurencio, jugando 6 entradas, permitiendo 4 hits, 2 carreras, regalando 5 bases por bola, recetando 6 chocolates. Le siguieron Ramón Sauceda, Andrés García y Fernando Desgué. El perdedor fue Heriberto Rodríguez, lanzando 4 entradas y media, le colectaron 9 hits, permitió 5 carreras, regaló 1 base por bola y receptó 4 chocolates. Le siguieron Jesús Delgado, Emanuel Torres y Arturo Eldrete. El juego de los Algodoneros de San Luis, no apto para cardíacos, lo decidió la persona que está aquí con nosotros precisamente, donde se da por iniciada la segunda vuelta de la temporada con un excelente juego, la verdad, que protagonizaron a Algodoneros y Freseros de San Quintín, donde por cierto se fueron hasta la 12ª entrada. En el cierre de la misma, San Luis, que ya estaba abajo por 3 carreras, hace un rally de 4 carreras, pero ahorita le vamos a decir cómo sucedieron las cosas. El batazo oportuno, el batazo de la victoria, lo colectó Aarón Sillas, que con imparable produce a Wilmer Pino para así llevarse la victoria sensacionalmente. Amigos aficionados, desde el inicio del partido, Freseros anota su primera carrera y los Algodoneros le empatan en la parte baja del mismo primer capítulo. Y de ahí en adelante se enfrascaron en un gran duelo de roscas. Los lanzadores, el cubano Pedro Luis Lazo y el venezolano Carlos Rojas. Gana el partido por los Algodoneros Geoffrey Martínez, qué cosa curiosa, ¿no? Y iba a ser el derrotado, estaba siendo el derrotado, porque ahí le hicieron las 3 carreras de la diferencia en la 12ª alta. Por eso me encanta el béisbol, por eso es el rey de los deportes. Cuando Geoffrey Martínez salió todo desilusionado en la parte alta de la 12ª entrada, ya llevaba a cuestas la derrota. Sin embargo, no contaba con la alevosía, con la garra y la valentía de sus compañeros, que le dieron la vuelta a la tortilla para dejar en el terreno a los aguerridos Freseros de San Quintín. Así es que, amigos aficionados, lo perdió Jesús Ochoa. Luis Lazo lanza espacio de 8 entradas completas para una labor de 6 imparables, 2 carreras, 1 base por bola, 5 ponches, relevándolo Mauricio Tequida, Irving Domínguez, el perdedor Ochoa, y termina el juego el de los Mochis y del apellido difícil o del nombre difícil, Hubie Pellegaud. ¿Sí? ¿Pellegaud? Pellegaud. Así es, Pellegaud. Así es que sabrá de dónde será ese nombre, pero bueno. Por San Luis inicia el partido Carlos Rojas con labor de 7 entradas buenas para 1 carrera, 6 imparables, 8 ponches y 1 base por bolas, relevándolo Willy Flores, que en esta ocasión no vino muy efectivo Willy Flores, cosa
curiosa en él. Siempre ya nos tiene acostumbrados a unos grandes relevazos. Sin embargo, no venía por ahí. Es humano y se le tiene que reconocer que en algunas ocasiones no viene por ahí el picheo. José Ahumada fue el que siguió y terminó el ganador Martínez. Los mejores al bat por Algodoneros de San Luis fueron Rogelio del Campo de 3-2, Anthony de Alfonso y Jorge Luis Cortés de 5-2, por Fresero Sergio Palafox de 6-3, Del Marcanché y César Márquez de 5-2, Jaime Lúa y Gabriel Gómez de 6-2. Los lanzadores anunciados para este segundo de hoy en la tarde, Jorge Rivera por Freseros y Miguel González abrirá por los Algodoneros de San Luis. Así es que amigos aficionados, con estos resultados, el standing pues va empezando la segunda vuelta, Algodoneros, Cerveceros y Marineros con un triunfo sin derrota, Aguiluchos, Freseros y Toros con cero triunfo y una derrota. Vamos a nuestra primera pausa comercial. No le cambie, está en Béisbol Caliente. Enseguidita viene con nosotros Aarón Sillas, el jugador más valioso del Juego de Estrellas. Regresamos. Cuando estés en el Alto Golfo de California, tienes que vivir la mejor experiencia pirata. Disfruta de todo lo que el Rey del Mar tiene para tu diversión en uno de los espectáculos más divertidos y bellos que Puerto Peñasco puede ofrecer. Juegos, representaciones, bailables, el atardecer más bello del mundo y unos piratas que te harán divertirte a lo grande. En Puerto Peñasco, el espectáculo que no te puedes perder es el Rey del Mar. El barco zarpa enfrente del restaurante Balboas. Cuando estés de viaje por Puerto Peñasco y necesites un vehículo de renta, Buffalo Renta Car es una excelente opción, pues cuenta con diferentes tipos de vehículo y a excelentes precios. Comprueba nuestra calidad y servicio en nuestro establecimiento en la Fremont, a un costado del Combo Taco. Aceptamos tarjetas de crédito. Escándalo Uniformes y Bordados. Acércate a Escándalo, en donde encontrarás la prenda perfecta para vestir tu empresa, con gran surtido de playeras, camisas, pantalones, chamarras y sobre todo estampados y bordados de la mejor calidad, manejando tecnología de punta al servicio de usted. Además, contamos con marcas como Dickies, Big Bang y Edwards. Nos encontramos en la avenida Guadalupe Victoria y calle Segunda, aquí en San Luis Río, Colorado, Sonora, con nuestros teléfonos 653-53-400-88. Visítanos, no te arrepentirás. Años al servicio de usted. Uniformes y bordados, Escándalo. Amigos aficionados de Béisbol Caliente, regresamos con las estadísticas de la Liga Norte de México y estamos viendo los resultados de los juegos del día de anoche. Ahora ya en hit colectados, Riyad Márquez se afianza con 66 en el liderato. Le sigue Robert Vázquez de los Toros con 56. Marcos Becchionacci de Marineros 52. Nuestro invitado Aarón Sillas de los Algodoneros ya llegó a la mitad de la centena con 50. Otro compañero de él, Jordan Velázquez, que está teniendo gran temporada, también tiene 50 imparables. Nicolás Guerra de Marineros tiene 49. Daniel Sánchez de Cerveceros 48. Asael Sánchez de los Toros también tiene 48. Alexis Espinosa 44 de los Freseros. Y cierra la cuenta Anthony de Alfonso Algodoneros con 44 imparables. En dobletes, Robert Vázquez tiene 19 dobletes, Uriah Márquez 15. Y hay una larga fila de peloteros con 2 con 11. Anzael Sánchez de los Toros y Wellington Dotel con Aguiluchos. Nuestro invitado tiene 10 dobletes. Aarón Sillas, que por cierto duró buen tiempo estancado en 9 dobletes. No podía avanzar de esa cantidad, pero bueno, ya está con 10. Uriah Márquez, Eddie Salomón, Wellington Dotel, Edson García, Alexis Espinosa van de líderes en triples con 3. Esa es la diferencia, esa es la gran cuenta que tenemos por acá con nosotros. Así es que vamos a enviarle un saludo al propietario de Monchis Restaurant Sport Bar, Alejandro Flores, a Saraí Carlos y a Félix Gil, que nos está haciendo un extraordinario anfitrión aquí con nosotros. Gracias a ustedes, de veras,
en Béisbol Caliente. En el departamento de cuadrangulares, amigos aficionados, Marcos Becchionacci conectó otro home run anoche para consolidarse como líder temporal con 11. Uriah Márquez tiene 8, Jaime Lúa tiene 8, Alexis Espinosa 7, Wellington Dotel tiene 6, Javier Brito también de los Toros tiene 6, Carexon Sánchez tiene 5, Edgar Clemente tiene 5, también Nicolás Guerra 5 y Juan Aguilar de Valideros también tiene 5. En el departamento muy importante de las carreras producidas, Jaime Lúa, el sanluisino, amaneció de líder con 52, Marco Becchionacci tiene 50 de Marineros, Uriah Márquez de Marineros también tiene 48, Anthony de Alfonso de Algodoneros tiene 33, Nicolás Guerra de Marineros tiene 33 y Asael Sánchez de los Toros tiene 30. Vámonos al departamento de bateo para que despuesito ya venga con nosotros Aarón Sillas. En este departamento hay dos bateadores arriba de los 400, me refiero a Alexis Espinosa con 404, Uriah Márquez con 402, el primero de Freseros, el segundo de Marineros, Wellington Dotel de Aguiluchos tiene 372, Anthony de Alfonso de Algodoneros 361, Daniel Sánchez 356, Aarón Sillas 355, Robert Vázquez de los Toros tiene 354, Marco Becchionacci de Marineros 354, Carexon Sánchez de los Freseros 336 y cierra la lista un algodonero, me refiero a Magdiel Valenzuela con 333. En los salvados, Fernando Dedique de Cerveceros tiene 9, Pedro Luis Lazo es el mejor ponchador con 65 y en el departamento de bateo de juegos ganados, Jesús Estrada de Algodoneros tiene 8 triunfos ya y muy lejos lo demás, su compañero de equipo Carlos Rojas con 4. Anoche se le escapó el triunfo porque lo dejó el juego ganado, pero se lo empataron al relevo a Willy Flores, así es que se fue sin decisión. En bateo por equipos vienen los Toros todavía en primer lugar con 292, Algodoneros 275, Marineros tiene 263, 259 tiene Cerveceros, 251 Freseros y Aguiluchos con 237. El equipo que más cuadrangulares ha conectado sigue siendo el equipo de los Toros, ¿no? Los Marineros con 35 y los Toros con 30, son los dos únicos equipos que ya llegaron a la treintena de cuadrangulares. El equipo que más se ha ponchado es el equipo de los Aguiluchos de Mexicali con 334 ponches, ¿no? Marineros 345 y Aguiluchos 334. Cambiaron mucho los números ya de la primera a la segunda vuelta. El equipo que más hits ha conectado, pues siguen siendo los Toros de Tijuana, eso es indiscutiblemente, con un bateo extraordinario, 436 imparables, muy por encima de los demás equipos. En el picheo, el mejor en picheo es Toros también, con un porcentaje de carreras limpias admitidas de 3.72, Marineros sigue 3.77, Algodoneros 3.93, Cerveceros 4.50, Freseros 5.13 y Aguiluchos 5.33. El equipo que más jonrones ha permitido es el equipo de los Freseros con 32 cuadrangulares que le han pegado. El equipo que más gente ha ponchado es el equipo de los Freseros también con 339 ponches ha recetado. Así es que nos vamos, amigos, a presentar a mi amigo, a mi invitado de honor esta tarde, el jugador más valioso del Juego de Estrellas, a mi amigo Aarón Sillas, el caliente. Aarón Sillas, que decíamos ya se acostumbró a decidir los juegos. Bienvenido a Béisbol Caliente, mi amigo Aarón. Muchas gracias. Aarón, estábamos viendo en tus estadísticas, estás entre los mejores bateadores, bateas para 355, estás entre los mejores en dobletes y bueno, estás también entre los mejores en hit conectados. Ya llevas la media centena de hit conectados, es 50 exactamente. ¿Qué significa para Aarón Sillas estar teniendo esta temporada con los Algodoneros? No, pues es una temporada muy buena que he tenido y significa mucho para mí porque se nota el esfuerzo y las ganas que ha aportado para tener una buena temporada. Aarón, ¿cómo empieza Aarón Sillas? ¿Cómo empieza su carrera de beisbolista? ¿Desde qué edad empieza a jugar beisbol? ¿Desde qué edad? Desde los 6 años empiezo a jugar beisbol yo. En las infantiles, allá en Mazatlán. ¿En la Liga Umaya?
No, en la Liga Muralla. Ah, en la Muralla. Umaya es la de Culiacán, ¿verdad? Sí, de Culiacán. Muralla. ¿Y quién fue tu primer manejador, si lo recuerdas todavía? ¿Y quién ha sido el manejador que más huella ha dejado en la vida de Aarón Sillas? En las ligas infantiles, pues mi primer manejador, no me acuerdo, pero... Pues yo le mando un saludo a don Amado Magaña, que él es el que más me ha aportado, más me ha enseñado en las, okay, las ligas infantiles. ¿Quién fue tu jugador favorito en el béisbol profesional, ya sea de Grandes Ligas o de la Liga Mexicana, en tu infancia o adolescencia? No, pues había muchos, pero el de que más yo recuerdo es Vinicio Castilla, que pues en Grandes Ligas y pues era, ¿cómo se dice? Alguien pues que quería ser como él, yo pues. ¿Alguna vez Aarón Sillas se ve en algún equipo de Grandes Ligas y en qué equipo? Claro, no, pues yo me miro en un equipo de Grandes Ligas, en el equipo que sea, pero pues es el sueño de uno. ¿Tu favorito? ¿No tienes? No tengo. Bueno, ese, fíjate que eso es amar el béisbol más que el, a un equipo en especial. Y eso habla muy bien de ti, porque también no importa la camiseta que tú estés luciendo o estés vistiendo, sino que vas a hacer todo por el béisbol para que el equipo con el que tú estés siempre saque la victoria. Y lo mostrado el domingo pasado en el Juego de Estrellas. Dime una cosa, cuando tú te paraste a batear, ¿tú sabías que ibas a pegar el hit de la victoria o estabas a tratar de hacer contacto solamente? No, yo trataba de hacer un buen contacto porque, o sea, ya había tocado ocasiones de que dejamos corredores en base, uh-huh, y pues el juego estaba muy cerrado y pues yo lo único que quería darle un buen contacto de hit para que saliera la carrera. La gente de Béisbol Caliente quiere ver el trofeo de jugador más valioso que te dieron en el Juego de Estrellas para que se lo muestres ahí a tu público, a tu familia que nos está viendo en Mazatlán. Y bueno, independientemente de ello, te felicito por esa jornada tan espectacular que tuviste en el Juego de Estrellas. Aparte, el juego maratónico de anoche de 12 entradas. Anoche, de nuevo, te pusiste la toga de héroe. ¿Sabías que lo ibas a hacer otra vez? No, o sea, no, pero pues como te digo, yo ya, pues es un juego larguísimo y yo ya quería que se acabara y pues ahí dije, no, me tengo que poner para lo mío, como se dice en el béisbol, y pues simplemente me concentré muy bien y salieron las cosas, gracias a Dios. ¿Qué le has aprendido a Alonso Téllez? No, pues Alonso Téllez pues es un manager que, o sea, te deja jugar a gusto, él nunca te dice nada, pues simplemente haz las cosas que te diviértete y haz las cosas como sabes hacerlas y que salga lo que salga. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más de Aarón Sillas, el mazatleco vestido de algodonero de San Luis, aquí en la Liga Norte de México. Regresamos. El lugar para disfrutar los sabores de México en Puerto Peñasco es el restaurante Don Julio, con servicio desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Este restaurante cuenta con platillos especiales para desayuno, lunch, comida y cena. Esta hermosa hacienda es escenario de los mejores platillos mexicanos, ensaladas, mariscos y cortes finos principalmente. Disfrutes todo el sabor de México en el restaurante Don Julio. Te invitamos a conocer nuestra oferta de restaurantes en Peñasco, con el Mar Ulú en el Marecón y el Riff, y el Sabor de México en el restaurante Mi Familia.
El taller de servicio Bajamil es uno de los talleres de mayor tradición en Puerto Peñasco. Cuenta con la tecnología necesaria para cualquier tipo de servicio especializado como diagnóstico por computadora, lavado de inyectores, afinación en general, frenos y suspensión. Nos especializamos en fuel injection. Nuestro servicio es especializado con la atención personal de su dueño y gerente, Luis Enrique Cota Solís. Nos podrá encontrar en el Boulevard Fremont, número 157, en Puerto Peñasco, Sonora, México. Ven y disfruta de las mejores tortas de San Luis Río, Colorado, que con sazón y tradición llaman a todos la atención. Tortas DF, preparadas en el momento, con los más frescos ingredientes que harán de tu comida algo inolvidable. Disfrútalas a cualquier hora y sin prisas. Nos encontramos en Avenida Obregón y Calle Sexta, y con nuestra sucursal en Avenida Libertad y Calle 34. Los invitamos a probar las ricas tortas DF. ¡Los esperamos! Tortas DF, las más deliciosas tortas cerca de ti. ¡Gracias, Tortas DF! ¡Caliente! Bien, amigos aficionados, continuamos con Aarón Sillas, nuestro invitado de honor en Béisbol Caliente, el jugador más valioso del juego de estrellas, el jugador más valioso del juego de anoche. Y bien, seguimos agradeciendo a Alejandro Flores, el capitoste mayor de aquí de Monchis Sport Bar en Restaurant, también a Saraí Carlos, a Félix Gil y toda la gente que le acompaña por este extraordinario servicio de anfitriones para con nosotros aquí en Béisbol Caliente, en la avenida, en la calle 12 y avenida Revolución, ahí es donde estamos ahorita, sí, ¿verdad? Y bueno, queremos decirle que estamos por saborear unos riquísimos platillos, unos camarones empanizados, unos fajitas de camarón que pidió Aarón Sillas y una hamburguesa riquísima. Bueno, mi amigo Aarón, nos quedamos en que habías iniciado en el béisbol de la Liga Muralla en Mazatlán, en que Alonso Téllez es un manager dinámico que los deja que se diviertan en el terreno de juego. ¿En qué equipos has militado en el béisbol de la Liga Mexicana de Verano? Yo inicié con Diablos Rojos del México, okay. 2008. Y pues de ahí pasé a Veracruz yo. Y ahorita aquí estamos con Veracruz. Con los actuales campeones. Los actuales campeones. ¿Te tocó estar en el equipo grande cuando el campeonato? No, yo no estaba. Yo estaba en mi casa. Estuve iniciando temporada. Yo el año pasado estuve lesionado. Ok. Ya yo me recuperé todo el año ahí en mi casa. Fue cuando yo, en invierno, ya fui con Veracruz a la Liga Invernal. Perfecto. Me decía ahorita, Reinaldo, que te preguntara acerca del sacrificio que ha sido para ti o los impedimentos que has tenido durante tu carrera, los obstáculos y sobre todo el esfuerzo que ha significado para ti llegar hasta donde estás. Sabemos que todavía no es la final o no es el final de tu objetivo, porque estamos en una liga de desarrollo todavía, pero más que vuelas para un buen nivel para la Liga Mexicana de Verano y por qué no decirlo, para un equipo de grandes ligas. ¿Cuál ha sido tu trayectoria y tus altas y bajas dentro de lo que es el béisbol? Pues mira, pues sabes que uno estando en el béisbol, pues todos los sacrificios que tiene hacer como el estar lejos de tu familia, el perderte que fiestas, reuniones, navidades, sí, muchas cosas de esas, y pues uno se tiene que aguantar para poder estar aquí, ¿me entiendes? ¿Te imaginas, por ejemplo, un Vinicio Castilla que está en el grupo selecto de los de 300 jonrones o más en el béisbol de grandes ligas? ¿Tú te lo imaginas, por ejemplo, ahorita que me estás contando todo eso, tú te lo imaginas en cuántas veces pudo haber pasado por la etapa en que tú has pasado? Y, por ejemplo, ¿has tenido consejos de alguien en especial que te haya motivado para seguir adelante? No, pues sí, pues como siempre la familia. La familia siempre lo está motivando a uno, que no te preocupes, aquí estamos y échale ganas y tú sigue adelante, no pasa nada y así. ¿Quiénes son los porristas en tu familia? Porque todas las noches nos se hacen presentes, ¿no? En el Facebook del pelotero vaquero y de Béisbol Caliente. ¿Y quiénes son los que más te echan porras en tu familia? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos? ¿Quiénes?
Pues todo, ahí se la pasan viendo el juego todos, que mis papás, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi novia, ahí se la lleva también en la casa viendo el juego. Y pues también tías, mis tías y primos de allá, de todos lados lo miran, Mazatlán. Tenemos un equipo de los Algodoneros de San Luis muy compacto, muy completo, donde hay muchos jugadores que pueden jugar de maravilla la posición que tú juegas. ¿Eso nunca ha preocupado a Aarón Sillas? No, o sea, pues no es que no me preocupa, pero pues porque ahorita estamos, o sea, es un grupo muy bueno, es un grupo muy unido, pues que, o sea, estamos haciendo las cosas bien, nos llevamos muy bien todos, y es lo que refleja el trabajo, la unión, y por eso yo creo que están saliendo las cosas bien. Es un honor para ti, por ejemplo, contar con los capitostes del equipo como Alonso Telles y Chito Ríos. Ya le podrás contar a tus nietos, ¿no?, que estuviste jugando para ellos. La verdad, no cualquiera tiene ese privilegio, pero independientemente de ello, estás bateando a un ritmo bastante bueno. ¿Qué significaría para ti si fueras llamado al béisbol de la Liga Mexicana antes de que terminara la temporada? No, pues sería algo muy bonito, porque uno es lo que siempre está esperando, siempre ha soñado desde chiquito estar ahí en la Mexicana, y pues grandes ligas y todo eso, pues sería un honor estar ahí. Heriberto Herrera ya fue llamado, ¿no?, hace unos días atrás con el equipo grande. Y por ejemplo, cuando algo pasa así, ¿ustedes qué dicen? ¿Lamentan que se vaya porque a lo mejor el equipo puede bajar su rendimiento o sus resultados? ¿O no le hace lo que pase por ser una liga de desarrollo? Qué bueno que se fue, le deseamos lo mejor. ¿Cuál es la mentalidad del jugador cuando uno de sus compañeros se va? No, pues la mentalidad de uno es apoyarlo, porque pues es lo que siempre ha querido el jugador. Como uno como jugador, lo que siempre ha querido. Y no, pues lo apoyamos, y no, échale ganas para ya, que no le hace que no te veamos aquí, no sé, pero que te vaya bien por allá. ¿Siempre has jugado la tercera base? ¿Has jugado algunas otras posiciones, o donde hay alguna otra posición donde tú te encuentres más cómodo? Te digo esta pregunta por esto. Mira, en la temporada pasada teníamos en el equipo a Roberto Urías en las paradas cortas y Edson García jugando la segunda base. Pero había veces en que Edson García se lucía muchísimo mejor en las paradas cortas. Y una vez en una entrevista yo le dije a Edson, le dije, ¿te sientes mejor en las paradas cortas, verdad? Se te ve, sí, la verdad sí. Pero bueno, me tienen jugando la segunda base y yo tengo que jugar donde me pongan. ¿Aarón Sillas se siente cómodo donde está, o te gustaría estar en otra posición? ¿Qué posición te gusta más? No, o sea, sí me siento cómodo en la tercera base, pero pues sí he jugado otras posiciones, que primera base, segunda, hasta he fildeado. De todo no le hace, pero hay que echarle ganas donde nos pongan. ¿Qué significa ese trofeo para Aarón Sillas? No, pues un logro que, o sea, no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba, pero pues cuando me dijeron yo me quedé así, oh. Pero pues es muy bonito eso. Porque si tomamos en cuenta el trofeo puede ser un trofeo más de tu carrera, ¿no? Pero la magnitud del trofeo, que estamos hablando de que estás entre los mejores de la liga, los mejores de la temporada, entre puras estrellas, por eso se llama Juego de Estrellas. Imagínate qué honor para Aarón Sillas quedarse o ser distinguido como el mejor jugador del Juego de Estrellas. Sí, eso es lo que me pone contento, pues, de que, o sea, yo ni por aquí me lo esperaba. De hecho, cuando yo estaba por la segunda base, fue cuando el compañero del otro equipo, el jugador, me dijo, y yo me quedé así. Ya, pues, ya lo tenía en mente, pero pues nomás estaba esperando. Ha habido una gran pléyade de jugadores mazatlecos, entre ellos el Chaflán López, Walter Silva, el Charolito Horta, que aunque se dice que es de La Laguna, pero creado en Mazatlán. ¿Quién es el jugador de Mazatlán que más te ha llamado la atención o te ha inspirado? No, pues Mazatlán, pues hay mucho, pero pues yo he escuchado del Chaflán López, y hay muchos ahorita, por ejemplo, hay muchos jugadores que tienen muy buen nivel, desde jóvenes, de todo ahorita hay muy buen nivel en Mazatlán. El mismo Dana Mezcua, ¿no?, el general. Sí, Dana Mezcua, ahorita hay muy buen nivel ahí en la...
Muchísimas gracias por esta charla tan amena, Aarón Sillas Alcaraz. Te deseamos la mejor de las suertes. Gracias por estar con nosotros. Un saludo para la familia Sillas Alcaraz en Mazatlán, Sinaloa, de nuevo. Para la gente que sigue a este muchacho que es todo un talento. Y bueno, te deseamos lo mejor. Ojalá y las lesiones no te estén molestando nunca. Pero para eso creo que hay una mentalidad. La mejor mentalidad es el ejercicio. Y bueno, la positividad de mente que tú puedas tener. Te deseamos lo mejor, la verdad. Queremos que envíes un saludo para la gente que tú más quieres, para los aficionados y para Béisbol Caliente. Claro que sí, pues le quiero mandar un saludo a toda mi familia que me está viendo, a mi novia, a todos y a toda la afición de aquí de San Luis y los que nos ven por aquí también. Un saludo. Él es Aarón Sillas, tercera base del equipo Algodero de San Luis. Decíamos y seguimos cacaracaéndolo, el jugador más valioso del juego de estrellas, el que decidió el juego de anoche en el maratónico juego de 12 entradas. Amigos aficionados, regresamos. Vamos a regresar con Alejandro Flores y que nos diga lo que tiene aquí en el Munchies Restaurant Sport Bar. Los saludamos con mucho gusto a Saraí Carlos y a Félix Gil. Gracias, regresamos. En Peñasco, el mejor sabor del café, los mejores momentos, sabores, negocios, amigos, todos reunidos en el mismo lugar, en el mismo punto. Coffee Point en sus dos ubicaciones, en los bulevares Josefa y Benito Juárez. Coffee Point, el café en su punto. En Maono Store ya tenemos un nuevo domicilio para servirle mejor, Callejón Oaxaca B y 26, donde le ofrecemos mejores precios, mejor imagen y más productos, porque nos importa darte lo mejor. Síguenos los pasos. Maono Store. Obtén tu crédito en tan solo 15 minutos y llévate un plan Telcel, así como un equipo de aire acondicionado de 36 y 48 meses. Renueva tu hogar Infonavit, tramita tu crédito desde 4,000 hasta 40,000 pesos. Contamos con los mejores créditos en Maono Store, Callejón B y 26. Teléfono 536-7447. Amigos de Béisbol Caliente de la Liga Norte de México, continuamos aquí en el Munchies Sport Bar de la avenida Revolución y calle 12, donde muy amablemente nos reciben Alejandro Flores, Araí Carlos, Félix Gil y Adrián Nava, que estará con nosotros dentro de un instante, el encargado del bar aquí en este excelentísimo restaurante. Aarón, ¿qué te parece el lugar? Pues muy bonito, el estilo que tiene es muy bueno. Ahorita vamos a ver cómo están las comiditas para... Hay que probar primero para ver cómo están. ¿Qué fue lo que pediste? Unos camarones... Fajitas. Unas fajitas, camarón. Bueno, pues vamos a esperar que se desocupe allá nuestro amigo Adrián Nava. Y dentro de un instante tendremos también en pantalla los riquísimos platillos de Munchies Restaurant. Así es que Munchies Restaurant es un restaurante muy cibernético, porque lo hemos visto en el Facebook que suben cada tipo de platillo. Venga para acá, mi amigo Adrián, pásele con confianza, esta es su casa. Adrián Nava es nada que ver con nada que ver con Reinaldo, ¿no?, en el apellido, pero bueno, independientemente de ello, bienvenido a Béisbol Caliente, mi amigo Adrián. Muchas gracias, Adrián. Estamos aquí en este excelentísimo restaurante, un lugar muy pero muy cómodo, muy acogedor. Y quiero decirles a mis amigos de Béisbol Caliente que Adrián, de antemano, para que él no se ponga nervioso ni mucho menos, él es el encargado
de la sección del departamento de bar, de las bebidas y todo eso. Por lo tanto, su fuerte ha de ser en las bebidas, cómo se prepara un Waikiri, no sé cómo le llaman, ¿no? Y toda la cosa. Pero bueno, independientemente de ello, vamos a preguntarle también a Adrián la variedad de platillos del Monchis Restaurant. Ok, en cuanto a variedad, pues tenemos desde las entradas, las especialidades y los postres, ¿no? En las entradas tenemos alitas, okay. Tenemos las alitas de cebolla, papas con carne, chili beans, hay una gran variedad. Uh-huh. La especialidad de la casa, pues sería nada más y nada menos que las costillas de puerco, las costillas de puerco en barbecue, las parrilladas y las hamburguesas en todas las variedades. Uh-huh. En cuestión de las hamburguesas, pues tenemos las hamburguesas Monchis, la tradicional de tocino. La Monchis es la especialidad de la casa. Esa sería la de pollo. Ok, es Buffalo Chicken Sandwich. Okay. Es un Buffalo Chicken Sandwich. Pero tenemos una hamburguesa que es de la casa, que es la Monchis, que esa va bañada la carne en salsa barbecue. Está muy rica, muy muy rica. Y esos son los camarones empanizados. Y ahí están las camarones que pidió Aarón. ¿Esos son los camarones que pidieron? Así es. ¿Cómo se llama eso? Son las fajitas de camarón. Es un camarón flameado, como ustedes lo pueden ver ahí, amigos aficionados de Béisbol Caliente. Vean nada más qué mal se va a alimentar aquí mi amigo Aarón Sillas con este suculento platillo. Y ahí ya se está saboreando y ahí. Al fin mazatleco, ¿no? Mazatleco. De Mazatlán, Sinaloa, mi amigo Aarón Sillas. En el departamento de bebidas, mi amigo Adrián, ¿qué es lo que más te pide la gente? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Ok, aquí lo que pide mucho la gente son los martinis, las margaritas en todas las variedades y sabores. Y una bebida nueva que acabamos de meter al bar. ¿Tú la inventaste? Sí, es de mi cosecha. No, sí, es de mi cosecha. No, es de mi cosecha. Se llama Diamonds in the Sky. Ok. Es una bebida a base de la botella Sky, ¿vale? Okay. Bueno. ¿Cómo la preparas? Ok, esa bebida lleva jugo de naranja, jugo de piña, lleva Blue Curacao, que es un licor de naranja, uh-huh. Y la botella inversa a la copa de un Blue Sky. Está muy, muy rica, es dirigida a las mujeres. Magnífico, y... Es la que más piden, de hecho, hasta ahorita es la que más ha salido. ¿Qué tipo de clientes vienen a tu departamento de bar? ¿Vienen en la misma dimensión hombres y mujeres o vienen más mujeres que hombres? Está variado porque los jueves es el día de las mujeres, es jueves de Ladies Night Out. Vienen por la promoción de los daiquiris, todo lo que es colado, okay. Todo lo que es mixeado. Vienen por martinis, margaritas, piñas coladas. Y ya los viernes viene más gente. Viene tanto parejas y más señores y jóvenes. Magnífico. Vamos a ir a nuestro último corte aquí con Adrián Nava. Y para que nos diga las promociones del Monchis, regresando de esta pausa comercial. No le cambien. Amigos aficionados de Béisbol Caliente, regresamos a nuestro último segmento. Nos encontramos aquí en Monchis Restaurant Sport Bar, donde damos la más cordial de los agradecimientos a Alejandro Flores, a Saraí Carlos, a nuestro amigo Adrián Nava, el encargado del bar aquí en el Monchis Restaurant, a Félix Gil, que nos atendió de maravilla. Gracias también a Aarón Sillas, que nos acompañó en este programa de Béisbol Caliente, a mi amigo Reinaldo Nava en la producción y en las cámaras. Y bueno, vamos a presentarle ante ustedes esta extraordinaria bebida que ha puesto aquí con nosotros mi amigo Adrián Nava. ¿Cómo se llama la bebida y cuáles son las características? Ok, la bebida se llama, es la famosa Diamonds in the Sky. Uh-huh. Es la bebida que le digo que la saqué aquí a promoción y ha funcionado muy bien y hasta ahorita es la que más ha tenido venta, ¿no? Muy bien, Adrián. Antes de retirarnos, quiero que la gente de Béisbol Caliente le digas los horarios del restaurante, las promociones durante la semana para que la gente vaya haciendo su agenda. Sabemos que este es un lugar donde con promociones o sin promociones tienes una comida exquisita, deliciosa. Yo acabo de paladear unos riquísimos camarones empanizados. Mi amigo Aarón Sillas se aventó unas fajitas de camarón y allá en Reinaldo Nava
se aventó una hamburguesa deliciosa que ya la describiste hace un momento. Porfa, si nos puedes decir, aquí el Monchi Restaurant de Avenida Revolución y calle 12, ¿cuáles son los horarios que ustedes tienen y las promociones de la semana? Ok, los horarios se abren desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche entre semana, y fines de semana desde las 8 de la mañana a 3 de la mañana. El horario está muy amplio, de 8 a 12 son los desayunos, de 12 en adelante es el restaurant bar. Las promociones, todos los días hay promoción de 1 kilo de alitas y 2 tarros de litro por 199 pesos. Okay. Y tenemos buffet de alitas los lunes, martes y jueves desde las 8 a las 11 de la noche. Todo lo que puedan tomar en cerveza barril y todas las alitas que se puedan comer en esas 3 horas por 160 pesos por persona. Bueno, ahí están las promociones que Adrián ha puesto con nosotros aquí en Béisbol Caliente, y este riquísimo diamante, pues ahorita lo vamos a pulir para ver de qué a qué sabe. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, mi amigo en Béisbol Caliente. Gracias a ustedes. Gracias por aceptarnos aquí. Amigos de Béisbol Caliente, disfrute del juego que va a comenzar dentro de unos instantes entre Freseros de San Quintín contra Algodoneros de San Luis. Recuerden, por los algodoneros, Miguel González, y por el equipo de los Freseros de San Quintín, Jorge Rivera. Y disfruten del bat caliente de Aarón Sillas aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a ustedes. Bien, amigos, gracias. Hasta la próxima. Que disfruten.